El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos a todos nuestros sacerdotes, religiosas y a todos nuestros queridos laicos que participan de un modo o de otro en esta celebración solemne. Hoy, en esta celebración, voy a consagrar a Dios como vírgenes consagradas a Hilda Deyanira Arma González y a Adelaida de la Luz Telles Girón. Es un rito que se celebra desde los inicios de la Iglesia, donde estas hermanas realizan su boda con Jesucristo. Mis felicitaciones a estas hermanas, mis felicitaciones a las que ya son, ya Isabel, más de 20 años yo creo, que la consagré virgen, ¿no? Y están las demás hermanas y ahora estas dos nuevas vírgenes consagradas que se consagran a Dios para servicio de la Iglesia. También vamos a instituir al final de esta Eucaristía los ministros extraordinarios de la comunión de esta parroquia de Jalteba. Y también, muy importante, voy a enviar a una misión evangelizadora a todas nuestras parroquias a la Virgen de Fátima. Es la réplica que nos han entregado el sábado. Esa réplica va a ir a evangelizar
a la parroquia, va a ir a acompañar como madre, va a ir, muy importante, a formar. La Virgen es formadora de personas, de misioneros, de evangelizadores. Va a ir a proteger a cada parroquia de nuestra diócesis de Granada. Hoy iniciamos esta misión en la zona pastoral de Rivas, en la parroquia de San Mateo, en el Ostional, que se le entregaremos hoy al señor cura párroco y le enviamos a que trabaje la Virgen. No queremos que quede intronizada en la catedral, sino queremos que vaya a evangelizar, a acompañar, a formar a todas las parroquias, a todos los rincones de nuestra diócesis. Y además va a ser una evangelización permanente la de la Virgen, cuando se realice la visita a todas las 60 y pico de parroquias, volvemos una segunda vuelta, una tercera vuelta, para que sea permanente esta misión. Así que con profunda alegría, gozo y emoción celebramos juntos como diócesis estos acontecimientos en esta parroquia de la Asunción que celebra a su santa patrona, la Virgen. Esta es una ocasión muy privilegiada para reflexionar sobre nuestra Madre Santísima en la particularidad de este misterio de la Asunción, así como en su papel como formadora y protectora de los pastores, como también de los futuros pastores, los seminaristas y de todos los laicos de nuestra Iglesia Diocesana de Granada. El misterio de la Asunción de María. El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII, a través de la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, proclamó solemnemente este dogma. Tomando las palabras de San Juan Damasceno, entendemos su significado más profundo. Dice San Juan Damasceno: convenía que aquella que en el parto había conservado intacta su virginidad conservara su cuerpo también después de la muerte libre de la incorruptibilidad. Convenía que aquella que había llevado al Creador como un niño en su seno tuviera después su mansión en el cielo. Convenía que la esposa que el Padre había desposado habitara en el tálamo celestial. Convenía que aquella que había visto a su Hijo en la cruz y cuya alma había sido atravesada por la espada del dolor, del que se había visto libre en el momento del parto, lo contemplara sentado a la derecha del Padre. Convenía que la Madre de Dios poseyera lo mismo que su Hijo y que fuera venerada por toda criatura como madre y esclava de Dios. Así que la celebración de este misterio manifiesta la respuesta de fidelidad de Dios a nuestra Madre, que siempre fue fiel a sus designios y a su voluntad. Es sobre todo la culminación de una serie de gracias con que Dios en su infinita misericordia dotó a la madre de su Hijo unigénito concebido por el Espíritu Santo. Partiendo del misterio de la divina maternidad de María, de la cual se derivan los otros misterios de su vida terrena y celestial, comprendemos que por el hecho de haber sido morada del Espíritu Santo, haber llevado en su seno al Hijo de Dios Altísimo, de una vida totalmente entregada al Padre en servicio de su Hijo, mujer fiel hasta la cruz y en la resurrección de su Hijo, perseverante con los apóstoles en oración a la espera de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, tantos privilegios y gracias, convenía, como ha dicho San Juan Damasceno, que fuera partícipe de la gloria, de la gloriosa resurrección de su Hijo Jesucristo, a cuya vida se vio tan íntimamente ligada y que es consecuencia de quien ha sido inmaculada desde su concepción.
nuestra mirada en su gloriosa asunción. Al elevar nuestra pobre mirada en el misterio de la asunción de María Santísima, alabamos al Padre por su inmensa bondad y fidelidad. Dios, en su infinito amor, por los méritos de su Hijo Jesucristo, ha asociado a nuestra Madre al misterio de la resurrección. Cuando contemplamos el misterio, proclamamos con toda la Iglesia que María ha sido asunta al cielo en cuerpo y alma. Este punto es interesante no solo para nuestra devoción, sino principalmente para nuestra fe, puesto que proclamamos su elevación al cielo, es decir, que participa de la gloria del Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Dicha gloria no compete únicamente a la dimensión espiritual de la Virgen María, sino que envuelve también su cuerpo, su corporeidad, por lo que concluimos, el misterio de la Asunción envuelve toda la persona, todo el ser de nuestra Madre en su integridad. Nosotros proclamamos a Cristo como el primogénito de entre los muertos. La segunda persona que goza de la gloria de la resurrección es nuestra Madre, la Virgen María, por los méritos de su Hijo en ella. Podemos precisar que en Cristo contemplamos nuestro futuro escatológico, en cuanto que, como confesamos al final del credo, creo en la resurrección de los muertos, es decir, en la resurrección de cada uno de nosotros, de nuestra corporeidad, para gozar de la eternidad en la integridad de nuestro ser. En María contemplamos la obra de Dios en quien vive para Él, quien vive para su Hijo, en escucha y vivencia de la palabra, siendo morada inmaculada del Espíritu. Ella es imagen resplandeciente de lo que la Iglesia espera hacer y alcanzar. Su mirada en nuestra pequeñez, en la oración de la salve rezamos: vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Esa mirada tierna, amorosa, delicada, femenina, materna, es la que imploramos sobre nuestra amada Nicaragua. Una mirada a una realidad que nos reta e interpela a una evangelización nueva e integral a través de una efectiva y eficaz pastoral. Una mirada a la vida personal de cada uno de nosotros, que en medio de nuestras fatigas y luchas cotidianas nos esforzamos por ser cristianos en medio del mundo, cumpliendo la invitación del Señor en el Sermón de la Montaña: ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. El esfuerzo de tantos cristianos y cristianas que siembran la buena semilla del reino en el inmenso campo del mundo para transformarlo, renovarlo y hacerlo un lugar más humano para vivir. Mirada a los que estamos en este valle de lágrimas, pero que también es valle de esperanza, en medio de tantas sombras, siempre brillará con fuerza e intensidad el testimonio luminoso de cristianos, hombres y mujeres convencidos de su fe, llenos de esperanza y de intensa caridad. En nuestro plan pastoral estamos insistiendo en la piedad popular, porque nuestro pueblo de Dios es mariano y debe incrementarse el conocimiento del misterio de María, de modo que todos lleguemos a adquirir una devoción sólida y comprometida, una auténtica y filial piedad a María, fomentando una devoción mariana liberadora que sea solidaria con el dolor y la esperanza de nuestro pueblo. Ella es la mujer que, por el dominio de sí misma, por el sentido de responsabilidad, la apertura a los otros y el espíritu de servicio,
por la fortaleza que tiene ella y por el amor, se ha realizado de un modo más completo en el plano humano. Queridos sacerdotes de nuestra diócesis, para ustedes María es su consuelo en todos los momentos y circunstancias de sus vidas, especialmente los más difíciles, dolorosos o de soledad o abandono. Les aseguro que ustedes están de modo privilegiado en el corazón inmaculado de María, al haber sido configurados ontológicamente a su Hijo Jesucristo por el sacerdocio. A ella encomendamos el ministerio de nuestro clero de Granada, de modo especial el ministerio del Padre Manuel, de Monseñor Leonardo, del Padre Óscar, de la diócesis de Ciuna. Que María asunta al cielo, interceda por ustedes, los sacerdotes, y los haga mejores hijos del Padre para servir a su Hijo Jesucristo en el pueblo de Dios a ustedes encomendado. Que María asunta al cielo, ampare a las nuevas vírgenes consagradas, Hilda y Adelaida. Que María asunta al cielo, libre del malo a todo nuestro pueblo. ¡Viva la Asunción de María! ¡Viva! Un aplauso a nuestra Madre.